Entonces, existe esta teoría que algunos exiliados de este periodo de Amarna, como se conoce, ya cuando fue el colapso de, salen exiliados o salen huyendo de allí y son los que forman o empiezan a conformar el pueblo de Israel. Algunos dicen que incluso este grupo de sacerdotes, que eran de Atón, son los levitas bíblicos. Sí. ¿Y hay pruebas de esto que sostengan esta teoría o es imaginativo? Bueno, yo pienso que hay bastante imaginativo. He dicho antes que Freud es muy responsable de de esta teoría. Él, con su prestigio de gran psiquiatra, pues entró en en un área que es complicada. Y esa teoría ha seguido creciendo con otros autores, pero carecen, digamos, de documentación arqueológica que se sustente. Primero, en época de Ajenatón no habría protohebreos o semitas en la administración, pues seguro que sí, porque los hubo. Hay un visir importante que es del periodo que parece ser extranjero, se llama Perel, y este tipo de nombres son siempre de semitas. La influencia fue inevitable. Ahora, decir taxativamente que esto sucedió en época de Ajenatón, que se van de allí y que dan lugar a los levitas y que después tal y que no sé qué, yo digo, esto no tiene, no está basado en pruebas arqueológicas que nos permitan decirlo de manera tan taxativa. Si lo decimos de una manera general, puede ser válida. Podemos decir perfectamente bien que los hicsos, hay parte de ellos que eran semitas occidentales heterogéneos, parte de ellos se quedan en Egipto y se aculturan con lo egipcio. Estamos hablando del 1540 a.C. Y se quedan allí. Y en un momento determinado se quedan allí, pero en un momento ahí, salen de Egipto. Y esto sucede seguramente de manera histórica, al final de la dinastía decimoctava, principio de la decimonovena, con Ramsés o con Merenptah, que es de lo que estamos hablando. ¿Que se fueron en época de Ajenatón? Pues puede que sí, pero no tenemos datos. ¿Y que eran sacerdotes egipcios? De eso no tenemos absolutamente ninguno. ¿Que Moisés era un alto iniciado egipcio? Porque el nombre lo dice, Mose. Es un nombre egipcio, Moses el nacido. Moses quiere decir nacido. Pues sí y no, puede ser que la influencia del relato hablado de los protohebreos, que al fin y al cabo eran beduinos. Ya sabes que los beduinos tienen la costumbre de hablar en las tiendas, en los aduares, o por lo menos las tenían, de historias tradicionales al amor del fuego, ¿no? Pues los protohebreos tenían las mismas tradiciones. La Biblia y todo el relato del Génesis y de los libros son verbales hasta, ya digo, como mínimo hasta el año 950, si no, al 500 antes de Cristo, y allí deciden escribirlos. Bien, entonces, todo esto que dices de la teoría no está comprobado. Yo creo que no está comprobado, que obedece a la idea de Freud y que esto, desde el punto de vista arqueológico, egiptológico, no se sustenta. Pero no quita que efectivamente gentes de etnia semítica que estuvieron en Egipto y salieron de Egipto habían tenido contacto con élites religiosas egipcias, se habían ilustrado, se habían formado y tomaron parte de esos elementos como elementos básicos de la configuración de su nueva religión o de una nueva religión basada en Yahvé. Eso no es discutible porque el análisis de los documentos escritos y otra serie de datos que hay permiten establecer esta línea general conductora, pero no decirla con esa precisión que tú me la has planteado. Y además es indiscutible, que soy yo el primero que lo he reconocido, que los hebreos toman sus influencias religiosas de los egipcios. Y te ha explicado a través de Ajenatón que revela ese gran secreto iniciático que era el principio de la unicidad divina. ¿Todo esto coincide en este momento? Pues sí. ¿Puede que en líneas generales haya sido así? Sí, pero no tenemos documentos precisos que nos permitan decir que estos eran los levitas y que etcétera y cual. Esto ya no. A lo mejor sí, pero yo no tengo la prueba. No, y es que hay muchas personas que lo afirman, Pero dicen bueno, como pero una para verdad, ¿no? afirmar, pero afirmar, claro, tenemos que ser rigurosos. Una afirmación, digamos, de punto de vista de la convicción moral de uno, a veces no necesita de prueba empírica, pero la ciencia requiere de documentos. Podemos pensar y podemos decir lo que imaginamos, lo que intuimos, lo que nos parece, pero eso no es científico. Hay que respetar todo. Es decir, si hay alguien que te dice, no, es que mi opinión, mi sensación, mi intuición es, pues hay que decir, pues vale. Pero eso no se compadece con lo que parece que exactamente acaeció, ¿no?
lo cual a lo mejor no tiene importancia porque de una manera o de otra acaba convergiendo en el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa teoría, si tú me la planteas como una cuestión, si la acepta o no la egiptología, yo digo no. Pero no quiere decir que no haya sido. Sin embargo, contrasto que lo que te he dicho, la evolución de lo religioso con origen egipcio, intermediación hebraica, judaica y desenlace en el cristianismo. Claro. No, las influencias no se pueden negar. Y es parte también de la cultura en sí, de todo el Levante. Se influenciaban unas a otras, eso sí debemos. Pero como dices, ya afirmar que los levitas eran sacerdotes de Agnatón. Yo no lo sé, pero me parece que no, pues, los levitas tenían la misión de, digamos, de la custodia del arca de la alianza y toda esta gente eran como los sacerdotes de élite dentro de las tribus, ¿no? Uh-huh. Eso también puede estar copiado de los egipcios, porque resulta que los sacerdotes egipcios del culto diario eran los únicos que podían entrar en el templo, también eran como especie de levitas. Pues igual sí, que se asignó a una familia hebrea este cometido como si fuesen los sacerdotes egipcios respecto al templo egipcio. Son prácticas paralelas, ¿eh? O sea, pero en todo nos recuerda a lo egipcio. En todo nos recuerda a lo egipcio. Pero, en fin, yo no sé bien. A nivel de opiniones, pues yo digo que respeto las de todo el mundo, pero a nivel científico, pues yo digo lo que te estoy diciendo. No hay. Y luego, además hay una cosa que es elemental y que es de lógica. La civilización más prestigiosa del momento, sin duda, fue la egipcia. La mesopotámica también tuvo su influencia, ¿no? Pero la egipcia en conexión con lo hebraico. Y la Biblia lo deja manifiesto, porque no hacen más que citar a los egipcios permanentemente para meterse con ellos, pero los citan muchísimo. Y quiere decir que estaban muy influenciados por lo egipcio, ellos. Y muchas de las cosas que se ven desde entonces hasta acá son egipcias, son absolutamente egipcias. Muy bien, doctor. Entonces estábamos viendo que esto de que los levitas sean sacerdotes de Akenatón, pues no tiene mucho respaldo, pues sí, arqueológico ni textual. No, realmente desde el punto de vista de la egiptología, no. Para nada. Es decir, el primer documento conocido en el que se cita aparentemente el nombre de Israel en la arqueología egipcia es una estela de Merentá, del hijo de Ramsés II, que fue el siguiente faraón después de Ramsés II en la dinastía XIX, en el que Merentá habla de que ha hecho una serie de batallas contra una serie de pueblos extranjeros entre los que se encuentra un grupo étnico que no tanto una nación o una tribu, un grupo étnico que se llama, en egipcio lo fonetizan y se ha entendido como Israel. Y dice cuya semilla ha sido eliminada y extirpada y no sé qué historias. Esta es la primera documentación arqueológica que hay del nombre de Israel en las fuentes egipcias, ¿eh? Y esto, evidentemente, estamos hablando de una fecha alrededor del 1200, 1100 y algo antes de Cristo. Por tanto, hay un salto grande de 200 y pico, 300 años entre Akenatón y este señor. No quiere decir que no haya sucedido, pero no coinciden. No, es decir, la cronología egipcia y la de los libros bíblicos no empiezan a coincidir hasta precisamente alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Que es con libros y jueces, con reyes y jueces, que son libros históricos, y ahí sí que se dan datos, y cruzas las cronologías de la Biblia en estos textos con las fuentes egipcias y coinciden. Por ejemplo, la toma de Jerusalén por un rey nubio de la dinastía 25, el saqueo del templo, está reseñado en la Biblia y está reseñado en el templo de Karnak en una inscripción con fecha. Tú juntas las fechas y te da la coincidencia. Por tanto, ahí sí hay una sincronía documental, arqueológica, que permite decir que lo que dice la Biblia está confirmado. Pero esta afirmación, que ni es bíblica siquiera, porque esta no es bíblica, esta es, ya digo que procede de una interpretación que tiene su origen en las teorías de Freud, en la obra que me parece que se llama Moisés el Egipcio, una cosa así. Y que él cuenta su idea, pero es una idea que, claro, él era un psiquiatra, ya digo, de reputación, pero como historiador o como arqueólogo no tenía ninguna formación, por tanto, y sin embargo esto
ha gozado de un punto de autoridad que se le ha reconocido, no en tanto que historiador egiptólogo, pero como psiquiatra, pero se ha mezclado y se ha dicho, bueno, lo dijo Freud, pues y esto ha seguido. Y entonces, bueno, no tiene fundamento. Realmente, yo no digo que no haya sido, pero nadie me puede decir esto aparece en el documento tal cual. Ok, doctor. Lo que pasa es que también ese tipo de teorías como generan sensacionalismo, es la palabra. Sí. Se propagan y hasta, como dice usted, se les llega a dar cierta autoridad por ese sensacionalismo que generan de alguna forma. Sí, de alguna manera tenemos como si decimos que los extraterrestres han construido las pirámides. Pues eso durante un tiempo ha vendido mucho. Y además para la gente era muy excitante pensar que venían de otros sitios para hacer cosas tan perfectas, porque el concepto que tenemos del ser humano pues no es, como diría yo, maravilloso. Y sin embargo el ser humano es una entidad realmente extraordinaria, ¿no? Y obviamente fueron seres humanos los que hicieron las pirámides. A mí no hay duda. Pero bien vende más esa idea. Y en general en la ciencia histórica sucede lo mismo. Es decir, este tipo de lo que se llaman leyendas urbanas, al fin, que forman parte también de un espacio cultural popular, lo aceptemos o no, y es una manera de pensar sin rigor científico, pero que toma cuerpo y que se difunde y que uno añade a la otra y otro al otro, y esto es un fenómeno muy, muy humano también. Porque los mitos, esto empieza así y acaba siendo un mito. Y los mitos conforman enormemente la visión antropológica de la sociedad. Es decir, antes de tener conceptos teológicos hay conceptos mitológicos. Uh-huh. El mito que se inventa, que se empieza a fabular con él y que acaba tomando carta de naturaleza. Esto es un mito para mí, que no lo hace despreciable, sino forma parte de un ámbito cultural, de un nivel cultural de la sociedad, pero que no es riguroso. Es lo único que yo digo. Así es, doctor. Y también lo relacionan porque dicen que estos nombres de los levitas, Moisés, Aarón, Merari, otros nombres en la Biblia como de levitas, dicen que son egipcios. ¿Sí podemos encontrar reminiscencias de estos nombres en la escritura o en la fonética egipcia? Moisés, sí, desde luego, ya lo he dicho antes, viene de la palabra egipcia Mose, que quiere decir nacido. Mose es nacido. Tenemos Tutmose, Ramose, en fin, muchos. Es un compuesto normal. Es un verbo egipcio que quiere decir nacer o nacido. Uh-huh. Y Moisés es con la deformación evidente que tiene respecto a la palabra egipcia, que a lo mejor refleja el sonido egipcio, porque los egipcios solo representaban en la escritura las consonantes, no las vocales, porque es una escritura semítica. Pero bueno, puede ser. Moisés es egipcio, sin discusión, pero también en el mito existe la atribución de un nombre genérico a una persona cuya historicidad no se puede comprobar. Por ejemplo, Homero. Se habla de Homero como un poeta, perdón, que escribe la Ilíada y la Odisea, etcétera y cual, y no hay certidumbre de que Homero existiese históricamente. Más bien que se refiriese a un personaje que representaba un colectivo de poetas prehelénicos que contaban historias también de este tipo, míticas, bélicas, que conformaban el mito helénico, ¿vale? Porque todos los pueblos tienen este asunto. Uh-huh. Y no existió. Pues de Moisés tampoco hay certidumbre que existiese históricamente. Los otros nombres de los que me hablas, si me los repites, porque yo ahora no los recuerdo, te puedo dar alguna opinión. Dime alguno. Bueno, nosotros lo tenemos como Aarón, pero es Aharón. Aharón. Aharón no tiene vinculación con Egipto, ¿eh? Es una, parece que sea un nombre semita puro en ese sentido, de origen semita, ¿eh? ¿Qué más? Merari. Bueno, son de los que me acuerdo ahora. Merari, habría que verlo, pero en egipcio podía ser Meri Iri, que es que algo así traducido de alguna manera también, pues sería el que ama el hacer, el acto, porque Meri es amar, e Iri es hacer en egipcio. Si es una persona que está vinculada con el ritual
íntimo con el tabernáculo, evidentemente es el que hace los ritos, el que le gusta hacer lo que está haciendo el rito. Podría. Podría ser. Podría ser. Pero no representa el nombre de nadie en concreto, sino más bien la denominación que se puede dar a un colectivo determinado que representa en una persona y que le ponen un nombre. Como un título, ¿verdad? Sí, algo así. O no, un nombre. Dicen, este es Meriri. Meriri. Ah, okay. Merari. Bien, vale. Y este vivió o no existió, pues personalmente no lo sabemos. Ahora, como colectivo, igual hubo un grupo de gentes que hacían y lo identifican. Identifican al colectivo con un personaje, ¿sabes? Que la misma historia que te he dicho de Homero. Muy bien, doctor Francisco. Muchas gracias nuevamente. Gracias también a los que vieron este video. Recuerden dejar en los comentarios si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema. No olviden también regalar un me gusta, ya que con esto pues apoyan mucho al canal y apoyan también este tipo de información para que sea más conocida. Suscríbanse también a mi canal y al canal del doctor Francisco también. Les agradezco nuevamente por escuchar este video. Nos vemos pronto. Hasta luego. Shalom. Amén. Adiós.